Novena Nuestra Señora del Pilar. Postrado humildemente con una firme esperanza en Dios y en la poderosa protección de la Santísima Virgen, comenzamos diciendo: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta, restituir y satisfacer si algo debiere. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, y como os suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, me los perdonaréis por los merecimientos de vuestra preciosa sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta la muerte. Amén. Oración preparatoria para todos los días. Oh Señor omnipotente, en vuestra soberana presencia derramo todo mi corazón, implorando vuestra voluntad. Yo soy aquella oveja perdida que mi amado Jesús, como pastor bueno, se afanó tanto en buscar. La redimió con su preciosísima sangre y la tomó sobre sus hombros para volverla al redil de la iglesia. ¿Permites ahora que se pierda? ¡Ay de mí! Me confundo a mí mismo. La causa verdaderamente es mía, porque se trata de mi eterna salud, pero también es vuestra porque se interesa vuestra gloria. Mas entre tanto viva sobre la tierra, me hallo en la incertidumbre de mi salvación. En semejante conflicto permite, Señor, que desahogue con suspiros el profundo sentimiento que aflige mi corazón, porque ¿qué me importará ganar el universo si me pierdo para siempre? Por esta causa tan importante elevo mis fervorosos ruegos hasta el trono de vuestra gracia, suplicando que libres mi alma de las furias del león infernal. En ti confío, Madre piadosa, favoréceme en tan grave necesidad. Acuérdate, oh graciosísima Virgen María, que jamás he oído decir de nadie que, habiéndose acogido a vuestra protección, pidiendo vuestro amparo e implorando vuestra intercesión, se haya perdido. Animado yo con esta confianza, acudo a vos, pecador como soy, me presento, gimiendo y suplicando que me adoptes para siempre como hijo, que tomes en vuestro cargo mi eterna salvación. No desprecies mis palabras, tú que eres la madre de la palabra eterna. Escucha propicia y despacha favorablemente. Este será todo mi consuelo sobre la tierra, y me inspirará la más segura confianza de ser colocado un día entre los coros de los ángeles, donde alabaré para siempre a Dios mi Salvador, y cantaré eternamente las misericordias de mi excelsa protectora, así sea. Sexto día. Respeto y veneración que se debe al Santo Templo del Pilar de Zaragoza. Por respeto a la majestad del Señor que habitaba el Templo de Jerusalén, no entraban los judíos sin purificarse antes. Los levitas, aunque consagrados al culto del Señor, no pasaban del atrio destinado para los sacrificios. A los sacerdotes les permitía entrar en el santuario a ofrecer el incienso sobre el altar del oro, pero rara vez tenían este honor. Solo el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos una sola vez en el año. Estas precauciones asombrosas se dirigían todas a dar una alta idea de la divinidad y a inspirar el respeto que se le debía en el templo. Pero estas precauciones son más para nosotros que por una gracia inefable. Poseemos en nuestros templos la realidad que se simboliza en aquellas nobles figuras. Por ellas nos enseña el Señor que al acercarnos al santuario debemos sentirnos penetrados de un religioso temblor, humillarnos y confundirnos considerando la infinita majestad de nuestro Dios y la vileza de nuestro ser. Mas si este religioso pensamiento debe emocionar mi fe, mi respeto y veneración a todos los templos, este propiciatorio y cámara angelical erigida en Zaragoza, por mandato de la Santísima Virgen, tiene otra excelencia, otra dignidad y privilegio grande, que debe emocionar en mí sentimientos y demostraciones de un santo temor, de una humildad profunda,
de un sumo respeto y veneración, porque este es el lugar que la Reina de los Cielos escogió para su culto. Aquí fijó sus virginales plantas, aquí permanecen sus ojos y su corazón hasta el fin de los siglos. Adoremos esta tierra santa, santificada con la presencia de Dios y de la Santísima Virgen, y exclamemos con el patriarca Jacob: ¡Oh, cuán terrible es este lugar! Verdaderamente está en la casa de Dios y la puerta del cielo. Así exaltaban nuestros mayores. Con qué respeto, con qué modestia, con qué devoción asistían a este santo templo. Pero cómo ha desaparecido la fe y la piedad de nuestros padres. En los días más grandes y misteriosos se advierten mayores excesos de lujo, de vanidad y de presunción. Oración final. Oh gran señora, temo el castigo debido a mis profanaciones, porque considero que mi señor y vos sois celosísimos del honor de vuestra santa casa, y que las irreverencias que se cometen en ella las llama el Señor abominaciones pésimas. Líbrame, madre amorosa, no permitas que el Señor descargue sobre mí los anatemas con que amenaza a los profanadores de su santo templo. Yo me aplicaré todo a reformar mi conducta en una materia de tanta importancia. Asistiré con todo el respeto que pide la presencia del Señor. No olvidaré jamás que el templo santo está destinado únicamente a la oración y a la celebración de los más augustos misterios, y así entraré con él con el mayor recato, con suma modestia y religioso respeto, y adoraré en espíritu y verdad. Sea así, madre tierna, y haced por tu poderosa intercesión que tenga el debido cumplimiento de cuantos ofrezco. Concédeme también la gracia particular que deseo, si conviene para mi salvación. Criaturas todas de la tierra, saludad a María como gran señora del universo. Amén. Oraciones finales. En alabanza de la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por haberle erigido el apóstol Santiago por mandato a la Santísima Virgen su santo templo en Zaragoza, el primero del mundo dedicado a su nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por habernos dejado como un don precioso su sagrada imagen, que es nuestro amparo y consuelo en toda tribulación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el santo pilar o columna angélica, símbolo de fortaleza y estabilidad de la fe católica en Zaragoza hasta el fin del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En acción de gracias por los infinitos beneficios que desde su venida nos ha dispensado como excelsa protectora de nuestra España. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se pide al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen, la gracia particular que cada uno desea conseguir en esta novena. Oración final para todos los días. Oh María, hija de Dios Padre, ampara a la Iglesia que desde su principio ha reclamado tu protección. Reconoce en ella a la esposa de tu único Hijo, que la ha rescatado con el precio de toda su sangre. Haz que resplandezca con tal brillo de santidad que pueda presentarse digna de su divino Esposo y del precio con que fue redimida.
Madre de Dios Hijo, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, aurora brillante de este sol divino, disipa las tinieblas de la herejía y del cisma, haz que todos sigan la luz de la verdad y se apresuren a encontrar en el seno de la verdadera Iglesia, donde juntamente con Jesús te conozcan con viva fe, te invoquen con esperanza firme y te amen con un amor perfecto. Esposa del Espíritu Santo, que ha reunido en un solo rebaño y en una misma religión tantas y tan diferentes naciones, derrama sobre los príncipes cristianos y sus ministros la abundancia de gracias de que eres dispensadora. Penetra sus corazones del espíritu de paz y de concordia, que al nacer tu Hijo se anunció en la tierra, que nada emprendan contrario a la paz y libertad de tu Iglesia. Oh María, templo de la Santísima Trinidad, toda pura y sin mancha en vuestra concepción, mira con ojos de misericordia a la nación española, tu nación predilecta, que tanto has distinguido de las demás, a pesar de sus pecados. Continúa siempre amándola, manténla en la fe católica, apostólica y romana. Consérvala en la unidad católica, a fin de que, defendida por tu gracia de todo error, estando al abrigo de toda disensión, consagrada a servir a vuestro Santísimo Hijo y a vos en un culto digno, pueda marchar constantemente al fin que le habéis prometido y merecer teneros siempre por su protectora en la tierra y por su reina y corona en el cielo. Así sea.